Buenas, ¿cómo les va? Acá con anteojos así no guiño tanto los ojos. Bueno, ¿cómo les va? Tenemos un programa cargadito de cosas. Les voy a contar qué tenemos el día de hoy. Hoy les voy a contar lo de la vacuna de Oxford que salió en el día de ayer. Después les voy a contar algo sobre síntomas de coronavirus. Después va a estar Rocío Giraud Díaz, sí, la modelo famosa Rocío Giraud Díaz, dándonos un consejo sobre conexión con los bebés. Después voy a responder una pregunta que nos llegó, que seguramente Seba ya tenga ahí en las gateras. Luego vamos a hablar de cómo prevenir los dolores articulares, que trabajamos tanto en ese tema. Y después un tema que nos preguntaron mucho es, ¿cuándo un chico puede usar una pantalla? ¿Puede usar pantalla o no puede usar pantalla? Y por último les voy a contar cómo estamos con respecto al mundo en cuanto a los contagios y la mortalidad del coronavirus. Y además, en el medio voy a ir respondiendo todas tus preguntas. A ver quién está, yo veo las de Instagram, pero también pueden preguntar por Facebook, pueden preguntar por YouTube. Estamos por todos los canales. Así que hoy un programa con mucha, mucha información. Te quiero escuchar, quiero ver qué te pasa. Y antes de arrancar, vamos a ver quiénes son nuestros auspiciantes. No sé si tenemos los auspiciantes o no los tenemos. Bueno, no tenemos nuestros auspiciantes. Entonces, sigo un poco. A ver, se escucha, hay alguna gente que no está, bueno, ustedes están leyendo y que no está escuchando bien, no, pero no puedo decir nada, así que no digo nada. Ya vamos a estar mejorando todas las conexiones, que hoy es un día que el internet está medio difícil. Bueno, ¿qué te Diego, ya quiero? tenemos los auspiciantes, si quieres, ¿eh? Bueno, vamos a ver quiénes son nuestros auspiciantes. Gia Plus Vago, una fórmula única que te ayuda a cuidar a tu cerebro y a tu corazón al mismo tiempo. Artinovo, si tus articulaciones están bien, vos estás bien. Con el respaldo de Laboratorios Vago. Bueno, vamos a arrancar hablando de los famosos síntomas que tiene el coronavirus, pero antes te quiero contar un poco lo que pasó con la vacuna. A ver, preguntas. Ahí veo que ahí se escucha, me dicen bien, está acostado. Bueno, los que están en Instagram dan vuelta el celular y tienen la pantalla, porque si no estaba faisado. Bueno, preguntas de coronavirus. A ver, ¿puede repetirse el coronavirus? No. Ahí me contaba que su suegra estaba bien, estaba muy mal, el día para otro estuvo bien. Sí, el comportamiento del virus es impredecible. Pero, ¿quieren saber lo que pasó con la vacuna de Oxford? ¿Qué te puedo decir? Realmente es una gran noticia que en Argentina vamos a producir esta vacuna. ¿Cómo es la historia? La historia es la siguiente. Oxford, la Universidad de Oxford en Londres, en el Reino Unido. Tiene un equipo de científicos muy importantes que desarrollaron una vacuna prometedora para el coronavirus. Y un laboratorio que se llama AstraZeneca le compra la licencia, hay que decir que le compra como la patente. Y para comprarle la patente, Oxford le pide dos cosas nada más, que sea una vacuna barata y accesible y que esté a disposición de todo el mundo al mismo tiempo. Hacen un acuerdo. Y el tema es que AstraZeneca no tiene dónde producir vacunas. ¿Y a quién eligió Argentina? Porque en Garín, acá en Argentina, tenemos el polo tecnológico más importante de Latinoamérica. Y hay tres empresas de biotecnología, dentro de las cuales una es la que produce la vacuna de la gripe y la neumonía, en asociación con laboratorios muy importantes. Entonces, saben cómo hacer la vacuna y AstraZeneca evaluó y dijo, bueno, sí, acá es el lugar adecuado. Entonces, una parte se va a producir acá y otra parte en México. ¿Cómo se va a financiar? La Fundación Slim de México puso mucha plata para este emprendimiento y los laboratorios de acá y de México también van a riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empiezan a producir la vacuna. Ahora vos me dirás, ¿ya está aprobada la vacuna? No, la vacuna va por fase 2 y están haciendo la fase 3. La fase 3 es la que comprueba efectivamente si previene la neumonía o no. Entonces, en esa fase 3 están ahora haciendo la full. Pero,
como para cortar los tiempos, los laboratorios ya la están produciendo. O sea, ya se empieza a producir vacunas en Argentina. Entonces, fundamental saber que esto es una muy buena noticia. Se van a producir más o menos entre 150 y 200 millones de dosis de vacuna para coronavirus. Así que, bueno, eso es un poco la historia de la vacunación. A ver, voy a leer algunas preguntas. Los que no somos de riesgo, ¿recibiremos la vacuna dentro de un año? No lo sabemos. Seguramente se van a vacunar primero los de riesgo, como los de la gripe y la neumonía. Debe ser muy parecido. ¿Es seguro cuando te dicen que sos asintomático o es necesario que te hagan el serológico? A ver, si sos asintomático es porque te hicieron el estudio, si no, no lo descubrirían. Mi hijo tuvo COVID, tuvo 22 días hasta que le dio negativo. Empezó a trabajar y lo hisoparon de trabajo y le daba positivo. Un día se descompuso de la vesícula y le salió de nuevo positivo. Ahora sigue en... Bueno, a ver, el coronavirus no puede seguir el test dándote positivo y no por eso contagiar. Por eso no se hace más el test para dar el alta. A los 10 días se asuma que está de alta. ¿Hay varios COVID, es cierto? No, es un solo virus que causa distintas variables de acuerdo al cuerpo de cada uno. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Que llega el año que viene? Arjolí 21. Sí, ¿qué te parece? Si no te parece una buena noticia. En enero se podría estar vacunando, por lo cual eso va a cambiar el curso de esta pandemia. ¿Va a entregar pura a México? ¿Se va a entregar pura y México la fracciona allá? Sí, acá lo que te van, hacen el compuesto activo y allá terminan la parte de packaging, la parte de ensamblado. Bien. Irritación en ojos, conjuntivitis, síntoma, es muy poco los casos de conjuntivitis. Mi hija de 16 tiene una sola placa con pus en la garganta, 36 de temperatura, estamos en cuarentena de marzo. ¿Conviene ir a una guardia? Llama a tu pediatra de cabecera. Generalmente las anginas con placas no son coronavirus. Arde los ojos y pica la garganta. Y si pica nomás es poquito, generalmente da dolor al tragar. Estoy resfriada, doc, y con tos, ¿qué hago? Tenés un solo síntoma. A ver, aprovechemos para repasar los síntomas. Damián, tenés la plaga de los síntomas, porque con dos de los síntomas que te voy a mostrar es cuando te van a hacer el hisopado. Así que presta ahora mucha atención a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Fíjate, Fiebre mayor a 37.5. Tos, dolor de cabeza, dolor al tragar, dificultad para respirar, pérdida del gusto y del olfato y vómitos y diarrea. Entonces, ahí, para todo lo que nos están viendo, tienen claramente cuáles son los síntomas por los cuales, si vos tenés dos de estos síntomas en forma simultánea, te hacen el hisopado. ¿Dolor de cabeza y dolor de espalda? No, uno solo. ¿Cómo es esto de que los linfocitos, mi hijo dio negativo y si estuvo con síntomas y su novia había dado positivo? No entendí la pregunta. En un año con mucha gente en la calle, negocios colectivos, ya será tarde, no tendremos inmunidad, la mayoría no. Fíjate que en España, que fue uno de los peores países, el 5% de la población se contagió nada más. Mi suegra empezó con mucho dolor de espalda, sin fiebre. ¿Estaba dentro de la placa? No. ¿Para los contactos estrechos, el alimento es de 14 días? Sí, 14 días de alimento. Una consulta. Si es un comercio, si se contagian 3 empleados del local, ¿tiene la obligación de cerrar por 15 días? No, depende. O sea, tiene la obligación de poner a esos empleados en cuarentena y desinfectar por lo menos el ambiente donde estaban, pero no tiene por qué cerrar. Bueno, quería mostrarles algo, no sé si la conocen, a Rocío Girado Díaz. Tuvimos un vivo muy interesante con ella y quería mostrarle qué reflexionábamos acerca de la conexión que tenemos que tener con nuestros hijos. Vamos a verlo. Claramente podemos tener aspectos más flojitos, pero me parece que esta cuarentena es un buen momento para decir, a ver, voy a luchar contra estos demonios que tengo acá, que siempre lo mismo, que siempre digo que no tengo tiempo, que siempre digo que no puedo. Bueno, inténtalo, por ahí podés conectar desde un lugar más copado. Y la idea es trabajar todos los días en ser mejor papás. No es como que no hay un título, ¿no? Es todos los días, bueno, a ver, un poquito mejor avanzar. Claro. Y como vos dijiste, cuanto más das, más lleno te sentís. Es un poco lo contrario a lo que se dice hoy, ¿no? Que tenés que recibir. Los chicos te devuelven por mil. Eso tiene de bueno, que los chicos te devuelven por mil. Yo a veces venía medio pasada, viste, medio loca con el laburo, qué sé yo. Le dedicas un ratito y te besan la mano, te lo agradecen. Es como que ellos, viste, necesitan sentir esa incondicionalidad y son muy agradecidos. Bueno, qué lindo lo que decíamos, ¿no? Que lo que son los hijos, ¿no? Muchas madres nos están viendo y qué espectacular. Estuve sin olfato y mi marido con tos. Bueno, ¿quién me hace el hisopado? Tenés que llamar a los números del gobierno.
Estel lo hace con dos síntomas, pero se puede tener COVID sin síntomas. Podés ser asintomática, pero bueno, si no te haces el test, nunca lo van a descubrir. Mi marido fue positivo y a mí me dio negativo. Yo tomo hidroxicloroquina. Sí, vos tomás porque ahí leí que tenías lupus, pero no está comprobado que sea preventiva la hidroxicloroquina. No te lo agarraste porque no te lo agarraste, no creo que sea por la hidroxicloroquina. ¿Cómo hago con mis hijos si doy positivo? ¿Me encierran en una habitación sola? Bueno, cada caso es particular y hay que analizarlo. Si tenés marido, si se pueden quedar con ellas, si estás en capital, si estás en provincia, cada caso es particular. De la vacuna de Rusia, no sabemos nada de la vacuna de Rusia, por lo cual no tiene publicados datos. De la vacuna de Oxford, yo te comento los datos. De la vacuna de Rusia, no tengo datos. Bueno, Sebas, ¿tenemos alguna pregunta esa que les dije que les iba a contestar a nuestras seguidoras? Sí, acá tenemos, Mónica nos pregunta, doctor, ¿qué siente el bebé dentro de la panza? Muy bien, para todas las embarazadas yo voy a agarrar acá, ven, nuestro libro, La llegada más esperada, ¿eh? Y en la página 19, fíjense, le voy a mostrar a ver si se ve ahí, dice, ¿qué siente el bebé dentro de la panza? Y ahí ven una foto donde ven a una mamá escuchando música y no se llega a ver, pero un bebé bailando dentro de la panza. Y justamente dentro de la panza el bebé tiene ciertas sensaciones que están íntimamente relacionadas con lo que siente la mamá. Es importante saber que la vida in útero también deja una huella destacada en la psiquis del bebé. Cuando una mamá disfruta, ríe, goza, no cabe la menor duda de que su hijo en la panza disfruta, ríe y goza. Como muchas veces las emociones provienen de la interpretación de los hechos que nos pasan o suceden, trata de ver la vida con optimismo. Sabemos que también el inconsciente mete la cola y en los momentos no alegres van a venir, pero tratemos de minimizarlos y restarles importancia. Un tratamiento clave, no medicamentoso, en una palabra de 4 letras, la risa. Bueno, para todas las mamás que si su bebé siente dentro de la panza, obvio que siente dentro de la panza, ¿eh? Así que nuestro estado de ánimo es fundamental. Doc, la Play muchas horas. Bueno, al final te voy a dar si los chicos tienen que usar pantallas o no. Te puede traer problemas cardíacos o todo cardiológico, puede ser por la excitación. El coronavirus, creo que me preguntás. Sí, el coronavirus a veces afecta el corazón. Quiero el libro, carito. Bueno, entras a llegadamasesperada.com y ahí te lo mandamos a tu casa. Doctor, es un genio. Doctor, le escribí por privado. Buenísimo. Doc, ¿las embarazadas somos más propensas a tener coronavirus? No. En realidad, en la serie se ve que dentro de la contagiados figuran embarazadas. Y lo de más propensa es ahí, es relativo, pero no tienen más riesgo de complicaciones. 92% de saturación. Sí, bueno, no es necesario que te compres saturómetro ni nada por el estilo. Doy, estoy amamantando hace una semana y estoy muy lastimado con mucho dolor. Sigo dándole pecho. ¿Hay algún secreto? Hablar con alguna poricultora para que te pueda... Si necesitas alguna, me escribís por privado a mi Instagram. Docs, si tengo fuerte dolor de espalda sin fiebre, solo una leve alergia, ¿es un síntoma? No. Acordate que los 7 síntomas los vimos al principio. Bueno, vamos a ver qué nos dice el doctor Ottolenghi. Después nos quedan el tema de las pantallas, que quiero que sepas mucho, y te voy a dar los últimos datos de mortalidad por coronavirus. ¿Cómo prevenir y tratar dolores articulares? Muy corto. Estoy con el doctor Juan Ottolenghi, él es traumatólogo. ¿Cómo prevenir y tratar el dolor de las articulaciones, Juan? Bueno, lo primero, como siempre decimos, identificar el diagnóstico del dolor articular por la cual se genera. Y lo que hacemos habitualmente es tratar, para prevenir, el ejercicio. Indicamos ejercicio, eso va a ayudar en consecuencia a bajar de peso. Por lo tanto, le damos menos carga a la articulación. Y siempre están los hoy en día llamados suplementos dietarios, como el colágeno tipo 2, que previenen en cierta forma el desgaste y el dolor articular. Bueno, fíjate qué bueno este consejo de un suplemento dietario, pero bajar de peso, ¿eh? Eso es lo que tengo que hacer yo. A mí me duelen mucho las articulaciones, así que tengo que bajar unos kilitos, así trabajan menos. Doc, ¿cómo evitar que salgan muchas aftas en la boca? A mi hijo adolescente le salieron un montón. Bueno, hay que ver cuál es el origen de esas aftas. ¿Me agarra 2 veces coronavirus? A ver, es una de las preguntas más comunes. ¿Me puedo contagiar de coronavirus otra vez? Y la respuesta
es que todavía no lo sabemos. Lo más probable es que haya defensas que queden un tiempo, pero no sabemos cuánto. Mi hija está operada de estenosis uretral bilateral. ¿Es de riesgo? No, tranquila. Doctor, ¿te acordás que estaba con tos? Ya está bien porque se compró Tucol. No sé qué quiere decir eso. ¿Puede dar dos veces el coronavirus? Ya dijimos que no. Bien, ¿tener plaquetas bajas pero no tener una enfermedad, soy más propensa? No, generalmente hay que ver por qué tenés las plaquetas más bajas, pero no sos más propensa a tener enfermedad. ¿Tenemos alguna pregunta de YouTube o de Instagram o de Facebook? Sí, digo, por ejemplo, de Facebook, pregunta Verónica, ¿hasta tanto esté la vacuna tenemos que estar con los cuidados que venimos teniendo, ya sea tapaboca, distanciamiento, etcétera? Y también hay algunas consultas que te reúno en una que tiene que ver con la cesárea, ¿viste? Este tema de si el padre puede estar presente, hay información, están diciendo que no las están dejando pasar, digamos, a los padres. Bien. Bueno, con respecto hasta que no esté la vacuna, obviamente que sí, las medidas fundamental en esta época de picos y de casos tan altos y récord de fallecidos es no hacer encuentros ni sociales ni familiares. Tenés que aguantar y si no aguantás y si tenés que salir con algún familiar que está cerca, salís a caminar con tapaboca, un metro de distancia, al aire libre. De esa forma la posibilidad de contagio es mucho menor. No comidas, donde en la comida vos generalmente te sacás el tapaboca, estás durante un rato largo y en un lugar más encerrado, por lo cual esos son los cuidados que te aconsejo. Y con respecto a los padres, pueden estar en el parto. No hay nada que diga que los padres no puedan estar en el parto. Por lo cual es muy importante que sepas bien eso. Mi mamá ya está bien. Bien, ¿la vacuna cuánto tiempo servirá? Y le da la sensación de que por ahí es una vacuna como la de la gripe, que todos los años tenés que darte una vacuna. Doctor, tengo un bebé de 3 meses, no lo vacuné por la pandemia. ¿Se puede esperar? No, ya es el momento que lo vacunes. ¿El virus puede entrar por una lastimadura? No. El doctor, ¿se acuerda que en mayo le pregunté si yo hacía cuarentena y mis padres también en casa? ¿Lo podría llegar a ver? Yo a ninguno tuve contacto con otra persona. Digo, a ver, si vos tenés que ver a un padre mayor, lo mismo que dije recién, cuidado con el tema de no estar cerca o en un ambiente bien ventilado y con tapabocas. ¿Por qué a los internados con COVID le aplican anticoagulante? Digamos, esto es porque a veces hacen trastorno de la coagulación y es uno de los tratamientos, es la anticoagulación. Doctor, mi mamá ya está mejor porque Martín me está diciendo 3 veces que se compró no sé qué cosa. Doc, yo tengo a mi abuela operada de lumbosacro y todavía sigue en recuperación. Quería saber el suplemento puede tomar para que tome un poco de fuerza en las piernas. Bien, eso tenés que hablar con tu médico de cabecera. Acá lo que recomendó el doctor Ottolenghi es un suplemento dietario para mejorar el dolor articular. Bueno, vamos a ver, para todos los que quieren ver si los chicos necesitan pantallas o no, vamos a ver qué nos decía el doctor Ariel Medadú en un tema tan importante que es las pantallas y los chicos. Estoy con el doctor Ariel Malamud, él trabaja mucho, mucho en pantallas, es médico pediatra. Te quería preguntar, Ariel, ¿las pantallas en menores de 2 años son permitidas? Hola Diego, ¿cómo estás? Mirá, todas las sociedades pediátricas del mundo que tratan sobre el tema de los dispositivos electrónicos plantean que antes de los 2 años no es conveniente que los chicos estén en contacto con dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos, tablets, celulares, no deben ser indicados ni deben ser utilizados como tranquilizadores electrónicos, como un chupete electrónico, porque está comprobado y ya hay artículos publicados que el uso precoz de dispositivos electrónicos trae trastornos de maduración en los niños y sobre todo trastornos y aparición tardía del lenguaje. Bueno, quedó totalmente claro, ¿no?, que los dispositivos electrónicos en chicos menores de 2 años están totalmente prohibidos. ¿Por qué? Porque les hace mal. Entonces ya no se generan más dudas. A ver, fui al cardiólogo y tengo fatiga muscular. Me recomendó caminar. Bueno, podés caminar, a ver, si estás en capital, fíjate que está todo autorizado. De acuerdo, en la mayoría de los países, de las provincias, podés salir a caminar. Fíjate qué es lo que dicen, acordate siempre del tapaboca, de tocar lo menos posible, aire libre y guardar distancia. Si alguien pasa al lado tuyo sin tapaboca, te puede contagiar en un segundo y no, eso sería casi imposible. Doc, la mayoría de los que vayan siguen siendo personas mayores. ¿Por qué hay un chico de 14 años que falleció en la semana? A ver, todos los niños que fallecen mucho más por otras enfermedades que por coronavirus. Lamentablemente los niños fallecen todos los años una cantidad importante.
pero no en época de coronavirus pasaba lo mismo. Lo que a veces se asocia es que, además de todos sus problemas tan graves que seguramente sean la causa, se agrega el coronavirus. Pero en un niño sano o en un niño que está controlado, el coronavirus no lo lleva a la muerte. La mayoría de los fallecidos son personas que tienen factor de riesgo o tienen más de 60 años. Entonces, la edad es un factor de riesgo y, obviamente, dentro de lo que siempre hablamos, está la obesidad, la hipertensión arterial, y ese es un gran tema. Los que tienen presión alta tienen más riesgo de tener complicaciones por coronavirus. Sí, Sebas. Sí, tenemos acá de Facebook, Diego, que Graciela pregunta, una vez que tenés el alta, ¿qué podés hacer y qué no? Me refiero a los cuidados. A ver, si vos tenés coronavirus y ya te dieron el alta, pasás a hacer las mismas actividades que si no lo hubieses tenido. Por lo cual, obviamente, seguimos en cuarentena, seguimos prohibidos las relaciones, encuentros sociales y familiares. Pero bueno, lo más probable es que te queden defensas por unos meses. No sabemos por cuánto, ¿está? Mi hijo tiene una enfermedad neumocrural, le corresponde la vacuna de los 7 años. A ver, tenés que hablar con el pediatra. Generalmente todos los niños se dan las vacunas. Doctor, ¿qué anteojos debo usar para el coronavirus? A ver, hay anteojos que te protegen para que no te entre el virus por los ojos. Acordate que el virus te puede entrar por la boca, por la nariz o por los ojos. Y cuando vos lo eliminás por la boca y por la nariz. Fer, gracias, Doc. ¿Un diabético insulino dependiente siempre es más complicado? ¿De qué depende? Y depende que el paciente con diabetes insulino dependiente hay alguna pequeña alteración de las defensas. Por eso te tenés que cuidar un poquito más. Pero esto no quiere decir que los diabéticos vayan a complicarse todos, ni mucho menos, ¿eh? Doctor, mi medula tiene la fontanela un poquito inflamada. ¿Es normal? A ver, hay que ver a qué llamás fontanela inflamada. Generalmente no se inflama la fontanela. Lo tenés que ver con el pediatra. Doc, soy asmática, soy de alto riesgo. Los adultos asmáticos tienen un poquito más de riesgo, pero si estás controlada, el riesgo es muchísimo menor. A ver, les voy a mostrar, para después responder las últimas preguntas, un poco lo que pasa en el mundo y por qué Argentina, gracias a la cuarentena, está bien. Entonces, Damián preparó estas placas para que podamos ver qué es lo que pasa con respecto al coronavirus. A ver, les muestro. Fíjense, esto es cada millón de habitantes. Y hablamos de mortalidad y hablamos de número de contagiados. Si vamos a Argentina, fíjense que por millón de habitantes, Argentina tiene 5.602 contagiados. Y 105 fallecidos. Pero fíjense lo que pasa en Brasil. En vez de 5.000, hay 14.000. Y en vez de 105, hay 483 muertos por millón de habitantes. Y fíjense Chile, 20.000 contagiados y 560 fallecidos. Y esto es porque hicimos las cosas bien e hicimos cuarentena. Por eso seguimos defendiendo la única acción que sabemos que hoy en día nos protege del coronavirus. Fíjense, 100 contra 400 contra 560 fallecidos por millón de habitantes. Y vamos a ver qué pasa en el resto del mundo. Fíjense Alemania, que es un ejemplo mundial de orden, 115, más que nosotros. Italia y España, fíjense, los dos índices de mortalidad más altos del mundo, 587 y 606. Y Estados Unidos, una potencia mundial, casi 500. Por lo cual, fíjense que Estados Unidos además tiene como 15.000 contagiados por millón. Esto quiere decir que no fue una prioridad. Y gracias a Dios, Argentina sí fue una prioridad la salud. Por eso nosotros, como especialistas en salud, estamos contentos con lo que han hecho nuestras autoridades. Y hay que ver el lado positivo. Ya sé que a veces cuesta, ya a veces que estás en tu casa, ya sé que no das más, ya sé que vamos como 5 meses, pero es lo que nos tocó. Y si es lo que te tocó, es mejor vivirlo con cierta alegría y cierta onda buena a que vivirlo con pesimismo y mala onda. Lo que pasa no lo podemos cambiar. Sí podemos cambiar nuestra actitud ante cómo tomamos esto. Siempre un hecho, lo importante no es el hecho, sino cómo te lo tomes. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tómate las cosas bien. Tómate las cosas de la mejor manera posible, porque vas a ser más feliz. Si vos sos optimista, sos más feliz. Y si sos optimista y sos feliz, tenés menos probabilidad de que te agarre el coronavirus. Así que, bueno, Sebas, ¿tenemos alguna pregunta más?
Mirá vos, ¿eh? Vamos 7:26, nos quedan 4 minutos de programa, hablamos de todo. Voy a, si no, responder un poquito más. ¿Verdad? Sí. Que al tener obesidad, digo, es muy riesgoso, sí. Sí, acá, por ejemplo, Vía hace una pregunta que seguramente tiene que ver con... Ella pregunta playa, sol, arena. Algunos están preguntando sobre el tema de vacaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con el verano? Bueno, todavía no lo podemos saber, ¿eh? Por lo que les dije al principio, la vacuna posiblemente esté para el verano, ¿eh? Pero no podemos saber todavía qué va a pasar. Ahora estamos complicados. Ahí también te contesto alguna que me llegó por acá. Hola, Doc, ¿es cierto que el AMBA, la parte sanitaria, ya está colapsada? No, en el AMBA la parte sanitaria no está colapsada, ¿eh? La cantidad de camas de terapia intensiva está en un 68%, por lo cual todavía no está colapsada y esperemos que no se colapse nunca. Mi urinario tiene la... Bueno, esto ya lo habíamos leído. Doc, soy asmática, alto riesgo, ya lo habíamos hablado. ¿Los fumadores tienen más riesgo? Sí, tanto los fumadores como los exfumadores tienen más riesgo. ¿Es verdad que la obesidad es un poquito más riesgosa? Sí, la obesidad es un poquito más riesgosa. En celíacos no hemos visto mayor incidencia. Si vivo en casa y me contagia mi marido y yo una hija de 2 años, ¿hay posibilidad de que nos dejen en casa? Depende, eso se va a analizar caso por caso. Se puede ir a un hotel o se puede quedar en la casa si cumple las condiciones para no contagiar a los demás. Ferreros, es un grande dos. Gracias, doctor. ¿Cuál es la peor enfermedad, por coronavirus o gripe A? No, hoy en día es peor el coronavirus. Doc, ¿las personas con lupus son de riesgo? El doctor Misley y el doctor Duo, que son dos súper especialistas, nos dijeron que no. No hay más complicaciones. Gracias por su positivismo. Personas con anemia. Las personas con anemia, tranquilas. Hay que ver la causa, pero no está muy relacionada con mayor riesgo. Doc, mi bebé nació con los pechitos inflamados como si fueran bultitos. Se le va a ir... dentro de poco y lo hablas con el pediatra. Mi bebé cumplió 6 meses, ¿puedo poner la vacuna de la gripe? Sí, obvio que sí, a los 6 y a los 7. ¿Las personas operadas de varices son de riesgo? No. ¿Para cuándo la vacuna? Bueno, Sol, llegaste tarde, la vacuna va a estar para enero o febrero, si Dios quiere. Doc, siento una pérdida de gusto, ¿es para preocuparme? Si tenés pérdida de gusto, está de los síntomas que tenés que hisoparte. Si nada más es pérdida de gusto y olfato, al tercer día te tenés que hisopar. Si duele la panza, ¿es un síntoma? ¿Qué dijimos? ¿Que sí o que no? No, dolor de panza no era un síntoma. Hola, Doc. Mi hija cumplió 11 años. ¿La tengo que llevar a poner las vacunas? Podés llevarla. Doc, entonces, con el pico de casos, ¿sigue la cuarentena? ¿Cómo es? Sí, la cuarentena sigue como sigue hasta ahora. Cada vez se liberan más actividades para que la economía no se vaya al tacho, pero la cuarentena sigue. Doc, el termo. ¿En qué termo que vivo? Mi hermana adelante con síntomas de 3 días, llamamos a la ambulancia y no viene. ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras tanto, que esté en cuarentena, ¿eh? Porque, bueno, deberían responderle, llamar a la ambulancia, a la obra social, a donde sea. ¿Falta mucho para vacuna para los niños? Sí, ¿qué pasa? ¿Falta mucho para la vacuna para los niños? No sé a qué te referís. Doctor, hola, saludos. Doc, mi nena de 10 años tiene depresión, ¿se medica? No, esto lo tiene que ver tu pediatra de cabecera. Debido a que, obviamente, que la depresión en niños es un tema muy importante y hay que hablarlo con el pediatra. ¿Sí, Sebas? Sí, acá Marcelo también en Facebook pregunta, ¿la vacuna cubre todas las cepas del virus? Y también aprovecho para pasarte de la de Laura, que dice, ¿cuánto tiempo puede usar de corrido el barbijo un niño de 5 años? Bien, buenas preguntas. El barbijo está para mayores de 6, pero si quiere usarlo de 5 y el barbijo lo deja respirar, no hay problema, no va a tener problemas. No queremos barbijo en los bebés. Y la otra era, Sebas, la vacuna cobra toda la cepa del virus. Bien, bueno, no tiene, viste que la vacuna de la neumonía, el neumocócico tiene muchas cepas. Este no tiene varias cepas distintas, por lo cual va a ser una vacuna para la cepa de esta de coronavirus que está identificada y es la que está causando tanto desastre. No es como la Prevenar 13 o la Neumo 23 que tienen muchas cepas. No, en el caso de coronavirus es una y las vacunas son de tecnologías distintas y esperemos que alguna llegue a su fase final. Calculo que más de una se va a terminar aprobando y que el año que viene tal vez podamos elegir hasta qué vacuna nos ponemos, pero sabemos que el gobierno ya empezó la el gobierno no, un laboratorio nacional que también tiene muchos empresas de salud en el exterior, es el elegido para producir la vacuna en Argentina.
es un laboratorio argentino con un laboratorio mexicano. Acá se va a crear el componente activo y se va a finalizar en México y va a ser esa vacuna la que va a estar distribuida. Van a fabricar 150 millones de dosis y la que va a estar para toda Latinoamérica, salvo para Brasil. Con lo cual son muy buenos datos, ¿eh? Así que, bueno, a ver, las últimas preguntas. Estuve con mi marido con coronavirus y no me contagié. ¿Qué se debe? Y, bueno, no, aquí hay gente que no se contagia, no sabemos por qué. Tengo fibrosis quística y me la tendría que poner, me daría tranquilidad. Sí. ¿La vacuna nos va a inmunizar o solo va a atenuar los síntomas? A ver, hay vacunas en niños, por ejemplo, que es para que no tenga síntomas graves y hay otras para que no la tengas. La verdad que todavía eso no lo sabemos. Tenemos que esperar la fase 3 para que nos dé más resultados. Durante la lactancia uno puede usar cualquier crema para el pelo, la cara o tratamientos estéticos. Bueno, acordate que hay una página e-lactancia.org para ver todo lo que vos podés usar teniendo un bebé o dando de mamar o estando embarazada. Bueno, 7.32, hicimos 32 minutos de una vertiginosa. Te voy a hacer un resumen de todo lo que vimos en el programa. Primero, la buena noticia que tenemos de la vacunación, ¿eh? La vacunación se va a producir en Argentina. También acordate que estamos haciendo un estudio de fase 3 con el laboratorio Pfizer-BioNTech que se está haciendo en Argentina, por lo cual vamos a tener prioridad de vacuna por las dos fuentes, por el lado de que estamos haciendo un estudio en fase 3 y por el lado que vamos a producir las vacunas. Así que esas son muy buenas noticias. Y si tenemos que hablar de tiempo, calculamos que los primeros meses del año que viene son donde vamos a poner ya a aplicarnos las vacunas si todo anda bien. Después, hablamos de los síntomas, los 7 síntomas del coronavirus. Si tenés 2, te van a hisopar. Rocío Girado Díaz nos habló de lo importante de la conexión con nuestros hijos. Te respondí que tu bebé siente lo que sentí vos dentro de la panza con nuestro libro. Hablamos de los dolores articulares y cómo suplementos dietarios te pueden ayudar a ver ese cartílago con colágeno tipo 2. Nada de pantallas en los menores de 2 años. Y por último, que vamos bien. Argentina, vamos bien, pero hay que cuidarnos un montón porque estamos en pleno pico y no a reuniones sociales, no a reuniones familiares, a cuidarnos mucho para que no nos agarre desprevenidos este coronavirus. Bueno, nos vemos para todos mañana, pasado mañana sábado a las 6 de la tarde, doy charlas para embarazadas, padres y abuelos. Todas las embarazadas, el sábado a las 6 de la tarde, charla para embarazadas, padres y abuelos. Se anotan en tvcrecer.com o cualquier cosa me escriben por privado en el Instagram. Nos vemos desde este canal en una semana, el jueves que viene a las 7 de la tarde.